Gracias. Muchas gracias. Buenas. Hola a todos mis amigos y mis amigas del canal Cambalache 3. Hoy os traigo una receta de esas de agárrate y no te menees, o como yo también las llamo, histórica. Veréis, se trata nada más y nada menos que la elaboración del rabo de toro estofado. Ahí es nada. Bueno, y dicho todo esto, y antes de pasar a enseñaros los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy, el rabo de toro estofado, como siempre amigos, dentro cabecera, hora ya de empezar. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy. El rabo de toro estofado. Veréis, utilizaremos medio litro de aceite virgen de oliva. Medio litro de caldo de cocido. Un litro de agua. 2 kilos de rabo de toro. Sal. Pimentón dulce de la Vera. Una pastilla concentrada de caldo de carne, 2 hojas de laurel, pimienta negra molida, harina, medio litro de vino tinto, 1 puerro, una cebolla mediana, 3 zanahorias y 1 pimiento rojo morrón. Pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy, el rabo de toro estofado. ¡Vamos a comenzar, amigos! Vaya receta que os traigo hoy, ¿verdad? El rabo de toro estofado. Bueno, aunque veáis así muchos ingredientes, tranquilos, es una receta súper sencilla de elaborar, riquísima y sobre todo económica. Bueno, antes de nada quisiera dedicar este vídeo y esta receta a 3 amigas mías que tengo en mi canal desde hace ya muchos años, que son mi amiga Isabel Serrano, mi amiga Carita Pauli y mi amiga Elizabeth. Un beso para las 3. Bueno, dicho todo esto, os voy a explicar un poquito así rápidamente en qué consiste esta receta, el rabo de toro estofado. Veréis, lo primero que vamos a hacer va a ser un sofrito con las verduras. Y después salpimentaremos el rabo de toro, lo marcaremos con harina en una sartén y lo añadiremos a una olla rápida en la cual añadiremos medio litro de vino tinto, medio litro de caldo de cocido, 1 litro de agua, 2 hojas de laurel, una pastilla concentrada de caldo de carne y sobre todo lo tendremos 2 horas cociendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el rabo de toro es una carne adherida al hueso y por lo tanto es una carne muy dura y necesita mucho tiempo de cocción. Y mejor que explicaroslo así, vamos a pasar directamente ya a la elaboración de esta riquísima receta que es el rabo de toro estofado. ¡Comenzamos, amigos! Bueno, como os digo, comenzamos la elaboración del rabo de toro estofado y lo primero que vamos a hacer, como os he dicho, es hacer un sofrito con las verduras. Y para ello lo que tenemos que hacer es prepararlas. ¿Cómo? Pues lavarlas, pelarlas, picarlas en trocitos y todo esto os preguntaréis ¿cómo? Y yo os diré, pues así, de esta manera. Mirad, mirad. Bueno, mis queridos amigos del canal Cambalache 3, estoy terminando de picar en trocitos las verduras. En este caso, el puerro. Así ya lo tenemos bien picadito. Vamos a echarlo aquí a este plato. Y bueno, ya tenemos, como os digo, todas las verduras picadas. Las 3 zanahorias, el pimiento rojo morrón, la cebolla,
y por supuesto el puerro. ¿Y con ello qué vamos a hacer? Bueno, pues en una sartén amplia lo que vamos a hacer va a ser pocharlas. ¿Con qué? Pues con un buen aceite virgen de oliva. Así de esta manera. Bueno, como os digo, vamos a pochar las verduras. Y lo vamos a hacer en una sartén amplia, un buen aceite virgen de oliva, por supuesto, de la marca Unide. ¿De acuerdo? Vamos a echar como 4 cucharadas soperas de aceite virgen de oliva. Como ya tengo la sartén caliente, podemos añadir las verduras. La zanahoria, el pimiento rojo morrón, la cebolla y el puerro. Vamos a quitarle esto. Vamos a añadir esta preciosa bandera de colores a la sartén. Vamos a tenerlo a fuego, más bien tirando abajo, alrededor de 10-15 minutos, para que se nos pochen despacito, no tenemos prisa. Lo que vamos a hacer va a ser añadirle un buen pellizco de sal, vamos a revolverlo así un poquito, y vamos a taparlas. Y de vez en cuando las iremos dando la vuelta. Y como os digo, entre 10-15 minutos tendremos las verduras pochadas. Cuando las tengamos pochadas, las pasaremos por un pasapurés y ya tendremos nuestro sofrito. Y mientras, ¿qué es lo que vamos a hacer mientras se nos pochan las verduras, diréis? Bueno, pues vamos a ir preparando el rabo de toro. Lo vamos a salpimentar con sal y pimienta y lo vamos a enharinar. ¿Para qué? Para marcarlo. ¿Y cómo? Pues así, de esta manera. Bueno, fijaros, acaban de transcurrir 5 minutos desde que pusimos a pochar nuestras verduras y fijaros cómo están empezando a cambiar de color. ¿Lo veis, verdad? Por cierto, lo del tema de echar sal es para que se nos poche antes, para acelerar el sofrito. Y también el hecho de taparlo es para que con sus mismos, su mismo vapor se nos poche y no se nos queme, ¿de acuerdo? Bueno, y mientras se nos pochan las verduras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues como os he dicho, vamos a salpimentar y enharinar el rabo de toro. Así, vamos a echar harina en un bol, vamos a salpimentarlo, como lo tenemos aquí colocadito, pues así. Lo salpimentamos y lo enharinamos y después lo marcaremos en una sartén con aceite virgen de oliva. Vamos allá. Bueno, acaban de pasar 10 minutos desde que pusimos a pochar las verduras. Fijaros, ¿veis? Ya las tenemos casi pochadas. Pero bueno, aún así, vamos a dejarlas, como os digo, 5 minutos más, tapaditas. Y mientras, ¿qué vamos a hacer? Pues después de haber enharinado y salpimentado el rabo de toro, lo que vamos a hacer va a ser marcarlo. ¿Dónde? Pues en una sartén amplia. ¿Con qué? Pues con abundante aceite virgen de oliva. ¿De dónde? Pues de la marca Unide. No os olvidéis, marca Unide, ¿eh? Aquí, Unide. Bueno, como os digo, tengo ya la sartén caliente y lo que vamos a hacer va a ser ir marcando el rabo de toro. ¿Por qué hay que marcarle? Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser impermeabilizarle. Le vamos a formar una pequeña costra para a la hora de estofarle que esté más rico. Así que una vez que empiece a humear el aceite, vamos a marcar el rabo de toro. Hay que esperar un poquito. Comienza a humear el aceite, eso significa que ya le tenemos caliente. Así que vamos a ir añadiendo trozos de rabo de toro. Y lo que vamos a hacer va a ser tenerlos aproximadamente 2 minutos por cada lado, para que se nos doren. Y después de 2 minutos, vamos a darle la vuelta. Fijaros, como ya se nos ha dorado por un lado, así que vamos a darle la vuelta para que se nos marque por el otro. Bueno, ya tenemos el rabo de toro marcado por todos los lados. Vamos a sacarle y vamos a meter otra tanda. Bueno, mientras se nos termina de marcar los últimos trozos del rabo de toro, lo que voy a hacer va a ser echar en un escurreverduras las verduras que hemos pochado, que ya las tenemos pochaditas, y las voy a echar aquí para que escurran el exceso de aceite. Así. Y después las pasaremos por un pasapurés.
tenemos marcado nuestro rabo de toro y ya tenemos pochadas nuestras verduras. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, como os digo, pasarlas por un pasapurés. Por cierto, fijaros todo el aceite que hemos escurrido. Hacerlo porque así quitaréis bastante aceite. Así que vamos a pasar las verduras, como os digo, por el pasapurés. Bueno, como podéis observar, ya tenemos todo preparado. Si acaso habéis visto alguna dificultad en esta receta, es lo que hemos hecho hasta ahora: sofreír las verduras y marcar el rabo de toro. Ahora ya viene todo rodado. Hemos colocado una olla rápida grande en el fuego. Vamos a añadirle 1 litro de agua. Como veis, ya tenía la olla caliente. Vamos a añadirle 1/2 litro, importantísimo, de caldo de cocido para adentro. Vamos a añadirle también 1/2 litro de vino tinto de la marca Unite. Podéis echar cualquier vino. Si queréis echar un buen vino, podéis echar un buen vino, pero tampoco es necesario, ¿eh? Con un vino de mesa será suficiente. Para adentro vamos a añadir el sofrito que hemos elaborado con las verduras, con el pimiento, con las zanahorias, con el puerro, con la cebolla. Así, para adentro. Y vamos a añadirle 1 cucharada de pimentón dulce de la Vera. Así. 1 pastilla de caldo concentrado de carne, que le va a aportar sabor, que le va a dar consistencia. Para adentro. Y por último, 2 hojitas de laurel, así, enteritas, para adentro. Ya lo tenemos aquí todo. En el momento que empiece a romper, a cocer, añadiremos el rabo de toro que hemos marcado, que ya le tenemos listo y preparado, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a que rompa a cocer todo este caldito que hemos sumergido aquí en esta olla rápida. Hay que esperar un poquito. Comienza a hervir el caldo, por consiguiente vamos a añadir el rabo de toro. Así que vamos a ir echando cachito a cachito. Así. Bueno, ya tenemos todos los trozos de rabo de toro dentro de la olla rápida y, como habéis visto, el caldo es el justo y necesario para cubrir los trozos de rabo, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a hacer va a ser añadirle un poquito de sal, como 1/2 cucharadita, y un toque de pimienta. Ahí. Y vamos a cerrar la olla rápida y vamos a tenerla cociendo 2 horas. Sí, sí, 2 horas. Como dije al principio, el rabo de toro es una carne muy dura porque está adherida al hueso y por consiguiente necesita mucho tiempo de cocción. Así que lo vamos a tener 2 horas. Mis queridos amigos del canal Cambalache 3, 2 horas. ¿Qué son 2 horas? Nada, hay que esperar un poquito. Acaban de transcurrir no media, ni 1 hora, sino 2 horas desde que pusimos a cocer nuestro rabo de toro estofado. ¿Con qué? Pues con el agua, con el vino tinto, con el caldo de cocido, con las verduritas pochadas, con la pastilla concentrada de caldo de carne, con las 2 hojas de laurel, con el pimentón dulce. Ya lo tenemos listo. Vamos a abrir la olla. Y bueno, mis queridos amigos del canal Cambalache 3, qué olor sale de aquí. Increíble. Bueno, pues ya, una vez que lo tenemos cocido en la olla rápida, lo que vamos a hacer va a ser emplatarlo y le vamos a acompañar con una patatita frita. Bueno, mis queridos amigos del canal Cambalache 3, ya estamos llegando al final de este vídeo. Después de haber emplatado nuestro rabo de toro y haberle puesto como una pequeña guarnición unas patatas fritas, lo que voy a echarle va a ser por encima al rabo de toro un poquito del caldo con el que hemos cocido el rabo. Pues ahora sí, ya lo tenemos listo. ¿Para qué, os preguntaréis? Pues para la degustación. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo, al final de esta receta, el rabo de toro estofado.
Bueno, espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí y quisiera despedirme igual que lo empecé, dedicándoselo a mis tres queridas amigas Isabel Serrano, Angelita Paulí y Elizabeth. Un beso para las tres y gracias. Y para el resto de mis amigos de canal Cambalache 3, daros las gracias y deciros que cada vez somos más y más. Y yo me voy a despedir de todos vosotros probando este rabo de toro estofado que está diciendo ¡cómeme, cómeme! ¡Uy! La verdad es que tiene un aspecto riquísimo y huele divino. Vamos a ver. Amigos, riquísimo, buenísimo. ¿Qué queréis que os diga? Nunca creáis que os he olvidado. No. Tan solo estoy pensando cómo sorprenderos. Gracias, amigos, y hasta la próxima. Bueno, un aplauso, que nos ha quedado estupendo el vídeo, ¿eh? Fin de final.